Hi everyone. Hi teacher, good afternoon. Hi, how are you doing? Good, but I'm tired. Tired. A lot of work? Excuse me? Did you have a lot of work today? Yes. Okay, I hope tomorrow it's gonna be a better day. Yeah. You teacher? Yeah, with a lot of work as well, but I'm okay now. Hoping that tomorrow it's gonna be less than today. But yes, I'm good. Thank you for asking. Okay, I'm glad to see that most of half of the class is here. And well, this is today's class and tomorrow is the last one. I don't know if you have any question about any exercise of the platform, if you have completed, how are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya terminaron? Finish. Yes. Ok, excelente, that's good. Entonces, pues no hay nadie que necesite ayuda con algún ejercicio. Everything is okay. Los finalizamos, pero sí quedamos con dudas sobre algunos resultados. ¿Por qué? Pero todavía estoy trabajando en ver por qué. Ah, ok. Bueno, y cualquier cosa igual pueden mandar una imagen. Y ahí vemos qué pasó, ¿verdad? Vamos a chequear asistencia entonces antes de empezar la clase. A ver, vamos a tener el file aquí. Iris Rosario. Present. Thank you, Iris. Exacto, Daniel. Jacqueline Liliana. Jacqueline Liliana. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you. Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you. José Samuel. Present, teacher. Thank you. Katia Graciela. Present, teacher. Teacher, I don't feel very well. I be a listener. Okay, Katia, thank you so much for letting us know. I hope that you get better. Yes, I see that you wrote in the chat. Okay. Y alguien más, pero no veo quién será. Es Nadia, teacher. Mario. Nadia, miss. Nadia. Nadia. Nadia is not gonna be in. No se va a conectar ella, entonces. Solo como oyente, dice. Ah, okay. Good, thank you. Thank you, Katia. Kevin. Kevin. Lisbeth Daniela. Lisbeth Daniela. Luis Alonso. Luis Alonso. Marcos Javier. Luis Alonso dice presente en el chat. Okay, thank you so much. Si alguien más dice en el chat, me avisan. Gracias, porque no veo el chat ahorita de la meeting. Marcos Javier. María de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. María del Carmen. María Lucila. Present. Thank you. María Magdalena. Present. Thank you.
Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Miguel Ángel Quintanilla. Nadia, solo está como oyente, me comentaban, ¿verdad? Sí, presente. Present. Ay, Nadia, qué mal se oye. Ojalá que se mejore pronto. Present. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you, Oscar. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you, Oscar. Thank you, Reina. Ricardo de Jesús. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Sandra Amelia. Sandra Amelia. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sandra Mabel. Present, miss. Thank you. Tania Pamela. Tania Pamela. Vilma Aide. Present, teacher. Thank you so much. Wendy Abigail. Present, miss. Thank you. Yancy Sarai. Present. Thank you. Jamie Rosibel. Present, teacher. Thank you. And we are done with this. So let me share the presentation. Let's see. Okay. Ya que chequeamos asistencia, vamos a continuar y compartir acá. As we said yesterday, today we're going to start with a review of the present continuous and starting with the affirmative and negative statements. This is where we're going to start. And this is a review, es un repaso con lo que vamos a empezar. Para comenzar con esto, tengo las oraciones afirmativas y negativas con el presente continuo, que ya decíamos que este nos sirve para hablar o expresar acciones que están sucediendo en el momento, acciones en progreso, qué estamos haciendo, qué está pasando. Y tenemos la estructura. Dice acá, siempre va a ir am, is, are, siempre, más el verbo principal con ing. Y tenemos acá el cartelito, la primera estructura que ven acá es de las oraciones afirmativas. Como ustedes pueden ver, estamos con el sujeto, luego am, is, are, que sería verbo to be, más el verbo principal con ing. Tenemos los ejemplos, I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking, it is cooking, we are cooking, and they are cooking. Para hacer negativas, solamente vamos a agregar la palabra not después de am, is, or are. So we have the examples here. I am not cooking. You are not cooking. Or you can say you aren't cooking. He is not cooking or he isn't cooking. She's not cooking or she isn't cooking. It is not cooking or it isn't cooking. We are not cooking or we aren't cooking. They are not cooking or they aren't cooking. Como pueden ver, con todos los demás sujetos podemos contractar la forma negativa, pero con am not, con I am, cuando es la primera persona, no se puede contractar la oración negativa. ¿Okay? Ya todos los demás sí los podemos hacer en forma corta. Y pues con lo que decíamos del spelling, aquí están las reglas, que era lo que decíamos ayer. La primera es la que mencionaron por ahí algunos de ustedes, que cuando el verbo, aquí está, verbs that end in E, los verbos que terminan en vocal E, vamos a eliminar la E y vamos a agregar ing. Y aquí tenemos algunos ejemplos como make, que se termina con E,
Si lo ven ya convertido acá, se eliminó la E y se agregó ing, making. Write es otro ejemplo, termina en E, la cual se elimina y se agrega ing. Drive is the same here, okay? Y tenemos pues la aclaración de las cuales son vocales y cuáles son consonantes, que igual que en español, ¿verdad? Y luego, sometimes a word that ends in a vowel plus a consonant, before adding ing, the consonant at the end is double, okay? Si se fijan allá, tenemos los verbos, son de una sílaba y terminan con, tienen consonante, vocal y consonante y llevan un estrés. Get, run, swim. So, suenan como que llevan un acento, pero en realidad pues es estrés, esa fuerza en la voz. Y llevan ese patrón que terminan en consonante, una vocal y una consonante. Cuando ese es el caso, se duplica la última consonante y se agrega ing. Acá pueden verlo ilustrado. Tenemos el ejemplo de get, getting, run, running, swim, swimming. Y en todos se ha duplicado la última consonante y se ha agregado ing. ¿Cuándo no vamos a duplicar? No se duplica en todos estos casos. No se duplica, okay, si el verbo termina en dos consonantes. Si nos fijamos acá, help, el verbo help termina con dos consonantes juntas, ¿verdad? Entonces en ese caso no se duplica. Solo se agrega ing, helping, talking, working. Tampoco se duplica si hay dos vocales juntas y luego una consonante. Tenemos ahí look. No lo duplicamos, ¿verdad? Porque termina con dos vocales antes de la consonante. Okay. Tenemos otro ejemplo, read, speak, y ahí está subrayado que está terminando con dos vocales juntas y luego la consonante, entonces no aplica para duplicarlo. Tampoco, no vamos a duplicar si la palabra tiene dos o más sílabas y la última parte no es estresada. Si se fijan acá tenemos visit. Ok, y me podrían decir, ah, pero visit termina en consonante, vocal, consonante. Sí, pero no, el estrés no está en la última sílaba. ¿En cuál está? En la primera, visit, ok, visit, pronunciamos visit, entonces no vamos a duplicarlo. Si se fijan acá abajo, begin, begin sí, es de dos sílabas y el estrés está en la última, y aparte de que el estrés está en la última sílaba, tenemos el patrón de la consonante, vocal y consonante, begin, entonces en este caso sí duplicamos, ve hacia acá. Beginning con doble N. Y no vamos a duplicar tampoco cuando la última letra en ese verbo sea Y o W, como dice acá la última regla. Buy, enjoy, snow. Estos, por ejemplo, buy termina en Y. No vamos a duplicar entonces, solo vamos a agregar ing. Enjoy, mismo caso, right? Y snow, termina en W. Entonces, tenemos cuatro excepciones para no duplicar. Entonces, solo es de mantener en cuenta que sí, a la mayoría le vamos a agregar ing, pero si terminan en E, la E se elimina. Y luego, pensar en si este verbo tiene estrés en la última sílaba y además de eso va una consonante, vocal y consonante. En ese caso sí duplicamos y luego tener en cuenta las excepciones, ¿verdad? Que si el estrés está en la primera, no se va a duplicar. Si hay dos vocales juntas, no se duplica. Si hay dos consonantes juntas, tampoco se duplica. Y si termina en Y o W, tampoco se duplica. La verdad está sencillo, solo es recordar esas reglas y
practicar, ejercitar. Para lo cual, bueno, aquí tengo un ejercicio en el cual les he puesto los cuadritos de la estructura de la yes, no question, como ya decíamos. En esta estructura vemos yes, no question. Comenzamos con am, is, o are. Luego el sujeto, aquí está dividido. Y luego el verbo principal con ing. Am I cooking? No, you're not. Oh, yes, you are. Ahí dependerá, como explicamos ayer, siempre contestando, utilizando siempre am, is, are en las respuestas. Si es una WH question, básicamente es la misma estructura, solamente que antes de am, is, are, va la WH word y no podemos contestar con yes o no, ¿verdad? Sino que damos información. Así que ya con este repaso vamos a pasar a practicar. Dice el ejercicio, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes so we can... bueno, ahí tenemos la pista en la primera, ¿verdad? Tenemos we watch TV y pues no tenemos nada que indique que es negativo o que es una pregunta. Entonces decimos es una oración afirmativa. Entonces la formulamos. We are watching TV. La dos dice, bueno, vemos ahí un question mark y no veo una WH word. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? De presente, sí. Es una yes, no question. Entonces, yes, no question. Ajá. ¿Cómo escribiríamos esa WH, perdón, esa yes, no question? Dice, your class. Is your classmate studying? Is your classmate? Is. Are your classmate? No, no are. ¿Por qué no are? Sino que porque is. La respuesta es que... Ahí tienen la clave, pero en la respuesta. Pero si dice tu classmate, es un singular, tu compañero de clase o tu compañera de clase. Entonces está hablando de una tercera persona singular, ¿vea? Entonces por eso vamos a poner is. Is your classmate, studying? Y el verbo, ¿qué va a pasar con él? ¿Solo le agrego ing o tengo que hacer algo especial con él? Solo es de agregarle ing. Solo es de agregarle ing, ¿verdad? Porque termina en y llega, entonces no vamos a duplicar ni a eliminar nada. Solo agregar y. Entonces así nos quedaría esa pregunta. La respuesta sería yes, he is. Is. Yes, he is. Ok. Bien. ¿Preguntas sobre el ejercicio? Lo van a hacer en grupo para que vayan compartiendo ahí de lo que se acuerden que acabamos de explicar. Y está en la presentación. Lo mandé despuesito de mediodía. Me parece que se las mandé. Así que ya pueden unirse a los breakout rooms y hacer la práctica. Está. A ver. Let's practice. Hi, good evening. Good evening. ¿Alguien tiene para compartir pantalla?
La B. ¿La pueden ver? Yes. Yes. No, sería la 3, ¿verdad? ¿Qué marca es? ¿Qué hija? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Niño o hijo. Creo que es singular. Bueno, yo pensé the children. Entonces, no sería the children are playing a game. Sí, correcto. Yo pienso que sería the children is. Bueno, aquí está la teacher. Hola. Para, mire, teacher, en esta de las 5, quisiéramos que nos ayudara. Las 5. Sí, lo que pasa es que, bueno, le comentaba yo que sería como diciendo el chico o el niño, el de children. Claro. Y yo estaba mencionando que yo pienso que es plural y ella dice que es singular, entonces aclárenos la duda para saber cómo es la oración, porque yo estaba pensando que era the children are playing a game, pero Sandra dice que es is, porque yo tengo entendido que Child es un chico y children es plural, pero no sé. Explique. Correcto, Iris. Como usted dice, este es un plural irregular. Que me refiero a que no es de los que solo se les agrega S y se hace plural, ¿verdad? Como decir, apple es una manzana y en plural digo apples. Este es irregular.
Singular es child y plural es children. Entonces sería los niños, dice. Ajá. Ah, okay. The children are. Uh-huh. Porque si fuera singular, dijera the child, así como dice Iris. Pero en plural esto es the children, entonces vamos a usar are. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, gracias. It's raining now. It is raining now. It's raining now. Okay. Las siete. Are they eating? La como es pregunta sería are they? Yes. Ajá. Eating. Are they eating lunch? Y la respuesta, no, they aren't. O no, they are not. Solamente sí, no. Porque es que podemos contestar de las dos maneras, are not o they aren't. Y la 8. Sí. Sí, según el ejemplo que está arriba. Ok, la 8. Aquí a Beatles singing. Ay, ¿cómo se pronuncia cuando está en singular? Singing. Yes, singing. Singing. Okay, singing. Yo aquí chicos, y ya que está la teacher, voy a aprovechar. Aquí tengo una duda porque yo lo estuve revisando antes de ahorita. Y teacher, la duda que yo tenía aquí era, porque ahí dice, ¿verdad?, que los pájaros están cantando, pero ahí no va ningún, yo estaba preguntándome si lleva it o no es necesario. Vaya, este está en plural, birds, entonces, no. ¿Hola? Ajá, sí. Tiene que ser are. Y pues puede poner birds are singing. Ajá. Y no hay problema. O puede agregar el artículo. The birds are singing. No hay okay, el significado. Esa quizás no me expresé. Esa era mi pregunta. ¿Ese es necesario que llevara el verbo to be antes? ¿O solo se podía dejar birds singing? Siempre va a ir el verbo to be, siempre. La estructura manda que siempre va a ir am, is, are. Entonces, bueno, el sujeto son los pájaros, ¿verdad? Entonces eso va primero birds, después del sujeto el verbo to be, que les corresponde are, ¿verdad? Por ser plural. Birds, are. Luego el verbo con ing, singing. Eso allí fue donde estuve batallando yo, pensando, bueno, yo sé que son animales, que el animal, los pájaros, los sujetos, pero ahí como que tuve esa duda. Gracias, teacher. Sí, esa es una muy buena pregunta y siempre surge que dicen, entonces es animal, entonces vamos a usar it. Pero recuérdense que eso se llama cuando decimos he, she, it, se llama tercera persona singular. Pero como ahí no está singular, sino que es plural, se convierte en un ellos. Los pájaros se convierten en ellos. Ajá. Por lo tanto, se usa are como es plural. Are. Exacto. Aunque se trate de animalitos. Pero si está en plural, se convierten en uno ellos. Ajá, perfecto. Sí, esa duda es bien común y siempre surge la batalla ahí. Sí, yo lo puse, pero lo dejé en rojito para preguntar porque sí, no quería quedarme con esa duda. No, perfecto, es lo mejor que se puede hacer, aclarar. Toda pregunta es importante. Nueve.
I am doing my homework. My homework. Yes, homework. Mm-hmm. Homework. I am doing my homework. La 10. He is not sleeping. No, he is not sleeping. He is not sleeping. Ajá, no, he is la not. Si no la resolví porque sí tenía bastante duda que también. En la 11. La 11 me costó, pero yo le puse, mira, my friend and I am talking. My friend. Ajá, mi amigo y yo, dice, estamos conversando o algo así. Estamos hablando. Pienso que bueno fue lo más lógico que le encontré. Sí, y la memoria de las dudas con eso porque si no sabía cómo contestar. Okay, la 12. No, John is not swimming at the beach. John is not swimming at the beach. Ajá. Ok, entonces era la última. Finish. Bueno, logramos resolverla. Sí. Y así es. Okay, we're gonna wait. Ya casi termina el tiempo. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bad. Bad. Why? En la 4 teníamos la duda de que si era present simple y se le agregaba el auxiliar do o se le ponía why are. Y se le agregaba el ING en launch, sería launch in. Sí, recuerden que ahorita estamos viendo presente continuo, nada más presente continuo. Entonces sí, era la segunda opción que usted dijo, why are you laughing? Mm-hmm. Present continuous. Y ahí no hicimos más, hasta luego nos quedamos atoras. Oh, Rini, no, cuando sientan una muy difícil, pasen a la siguiente y dejen lo difícil para lo último. But, okay, that's good that you tried. Eso es bueno que hayan intentado. ¿Algo otra duda o pregunta que tengan del ejercicio? No. No, only that one. ¿Algo otro grupo? Teacher, uh-huh. Mire una pregunta, fíjese que a mí lo que me cuesta es saber distinguir del verbo cuando yo lo voy a agregar en ING. Ahorita en presente continuo a todos los verbos les va a agregar ING. Uh-huh. Teacher, no hay ninguna, o sea, ningún verbo que se exceda, digamos, por ejemplo... Ahorita los verbos que usted nos ha dado, sabemos, tenemos que distinguir si le agregamos o no le agregamos. Pero hay verbos que
este, ¿cómo se llama? Lo podemos usar en ed, que le podemos agregar ed y ing. Ed es pasado. Ah. ING es siempre, ahorita todos los que estamos viendo van a llevar ING porque es presente continuo. Uh-huh. Ricardo, dígame. Ese actualmente se dice gerundio, ¿eh? Yes, se les puede decir gerund form, forma de gerund, porque lleva ING. Uh-huh. Con la número 8, teacher. La 8. Uh-huh. Sería birds are singing o is singing. No, la primera opción que dijo are. Okay. Birds are singing, porque les decía, y es una muy buena pregunta y me la hicieron en un grupo en el que estuve. Ahí, acuérdense que cuando hablamos de he, she, it, ¿cómo se le llama eso? Tercera. Person. Third person, ¿qué? Singular. Ajá. Pero ahí ya no es singular, están en plural. Birds, los pájaros. Entonces se convierte en un ello, vea, en un plural. Birds are singing. Muy buena pregunta. Aunque digan, sí, pero es animal, pero si estuviera en singular, sí. Ajá, si dijera the bird, bird is singing. Pero como está en plural, vamos a dejarlo con are. Y para que, bueno, acá están las respuestas. Se las puse al final de la presentación para que puedan comprobar su trabajo. La 1 y la 2 ya la habíamos hecho. Number 1, we are watching TV. Number 2, is your classmate studying? Yes, he is. Number 3, Steven is making dinner. Number 4, why are you laughing? I'm reading a funny book. Number 5, the children are playing a game. Number 6, it is raining now. Number 7, are they eating lunch? No, they aren't. Number 8, the birds are singing. Number 9, I am doing my homework. Number 10, he's not sleeping. 11, my friend and I are talking. Number 12, John is not swimming at the beach. Were your answers correct? ¿Las tenían así? ¿O tienen alguna mala, alguna no. duda? Ajá. La número 7. O sea que en la 8 no se le puede poner el it. Si sabemos que el it es para cosas. Singular. Buena pregunta. Animal. It es para singular, ya sea animal o cosa. Pero sí es para singular. Y en este caso está plural. Birds. Entonces, bueno, los pájaros are singing. Uh-huh. En la 10 y en la 12 está el not. Si hubiera estado en una conversación, hubiera ido primero no, coma, y después lo que está ahí. En la 10 y en la 12, por ejemplo. Si fuera respuesta. Ajá. En la 10, he's not sleeping. Es como, es una oración negativa. Sí, la esa es negativa, he's not sleeping. No, la pregunta mía es que si al principio se le hubiera podido poner no, coma. Si estuviera respondiendo una yes, no question, sí. Sí, no. Ajá. Bueno, hey, gracias. Sí, esto que ven acá, creo que es lo que dice Oscar. Es cuando estamos respondiendo una yes, no question. Por ejemplo, si nos preguntaran, ¿está él durmiendo? ¿Is he sleeping? Y él está durmiendo. Yo digo, yes, comma, he is. O puedo decir, yes, he is sleeping. Para hacer más completa la respuesta, yes, he is sleeping. Y si mi respuesta fuera no, él no está durmiendo. No,
He's not sleeping. Y así como dice Oscar, no, coma, he is not. Y el verbo con ing. He's not sleeping. Any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, teacher. You're welcome. Any other question? Okay, this is like simpler. Este es un poquito más simple en el sentido de que no van a estar escribiendo mucho. Solamente recuerden el número y el literal de la respuesta correcta. Vamos a completar donde está. Hay que leer. Bueno, la primera dice, I am watching TV and my brother a book. My brother a book. ¿Qué me falta? A, B or C? B. 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 Ahí está. My brother is reading a book. No puede ser A porque en el A no me presenta el verbo to be, ¿verdad? No me presenta el is, que tampoco lo tengo en la oración. Entonces sí necesito la completa, que es la B. And my brother is reading a book. Entonces quedaría one. B. Y así van a ir analizando y completando el resto. Son 16 ítems y luego las respuestas las van a encontrar en el video que está acá. Ok. So, vamos a hacer los breakout rooms otra vez. Y pues si surge cualquier pregunta, recuerden que este es un repaso, es un refuerzo del tema para que pues eliminemos cualquier duda, pregunta que pueda haber, ¿verdad? Ese es el objetivo. Así es que ustedes pregunten. Vamos a ver. Bless you. 6, 5. Okay, there we go. Remember that la idea es responder, ¿verdad? Y luego chequear si lo hicimos bien para pues estar seguros de que hemos comprendido y que no tenemos dudas.
finish, Miguel. No logré ingresar a la sala porque tuve problemas o con mi internet o con el enlace, pero acabo de volver a entrar nuevamente a la reunión. Ajá, pero las hizo. Cuando estaba dando las indicaciones ella, no logré ver cuál de las, ¿cómo se llama? Oraciones. De las oraciones era. Son las. La página 10 de la presentación. Ajá, quiero ver. Es 5.8. Ya le di. Gracias. No es la página 6, la diapositiva 6. Ah, ok. Lo que voy a hacer es me voy a quedar haciendo la clase yo solo después de la clase. Sí. Porque no logré entrar a la sala. Sí, claro. Para práctica. Sí, no sé si es mi internet o de plano la señal me sacó de la plataforma. Sí, en mi caso siempre tengo problemas, por eso yo no ingreso a los grupos, siempre me quedo en la clase principal. Ah, ¿en serio, Sandra? Sí, siempre me saca. Sabido cómo usted lo hubiera hecho entonces. Sí, y yo ya ratos hablé, pregunté, pero nadie me contestó, entonces me puse a hacer la solita. Ah, bueno, no, yo hace poco ingresé a la sala principal, pero ya no busqué el grupo porque de plano, pues, ya no me dio la opción de entrar. Entonces me voy a quedar haciéndolo después de la clase. Sí, es mejor practicar. Sí, es que es la única manera de aprender. Si no practico, sí. No voy a aprender. ¿Cómo le quedó la primera? I am watching TV and my mother a reading or is reading? I am watching mother. Letter B is reading. Is reading. Okay, letter B is reading the book. Y la dos, Thomas y Patrick, they are playing. Are playing. Letter A. Yes. Number three. What are you doing? Letter A. Letter C, ¿verdad? En la tres, letter A. What are you doing? What are you doing? En la cuatro, sí. Letter C. Aren't. Aren't. They aren't eating. Yes. They are dying right now. Because their food is too hot. Y en la cinco, are you studying English now? Bueno, yo le tengo que poner que no, usted. Si le pongo yes, I do, estoy mintiendo. No podemos usar el tú en estas. ¿En serio? Es que son presente continuo. ¿Y entonces? Solamente podemos usar verbo to be y si es el verbo, agregarle el ing. On. ¿Y entonces cómo queda? Yes. I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Ah, ok. Nada más en la 5, porque la otra sí permite hacer la pregunta de yes. What where did went? When are you doing? Ajá. ¿Cuál sería ahí en la 6 para usted? Para mí el B. Where are? ¿Y para usted? Letter A, porque es como ¿qué estás haciendo? Ah, ok. Sí. Porque where es dónde. ¿Dónde estás haciendo? Ajá. Suena raro. Demasiado de plano. Tienes razón. Que créanme que hasta la espalda sentí que me dolió cuando me sacó de la plataforma. Qué mala onda. Ay. Porque en la primera ya estaba compartiendo mi pantalla. Y ya íbamos por las 7. Cuando qué plum, terrible. Se me cayó la señal. Qué pena con mi grupo, dije. Lo dejé hablando solo y que no me pude ni disculpar después. No, pero ellos entienden. Es que es bien complicado. No sé por qué este módulo. Yo he tenido un montón de problemas en este módulo con la señal. Sí.
Y en la 7, I can't tell to you right now because I... Starting. Ah, bueno. I'm starting. Letter C. Letter C. Mm-hmm. Perfect. You usually go as for I'll go up this time, but he isn't going. El eres sí, ¿verdad? Isn't going. Yes, isn't going. For a while now. Veamos la 9. In the night. What are they doing? Okay. It's very noisy. Upstairs. ¿Cómo se pronuncia eso usted? Noise, noise upstairs. No sé, pero it's very noise upstairs. It's very noise upstairs. Ah, gracias, teacher. Okay, good. So, I think everybody is back again. So, let me see. Did you finish the exercise? Or in my case, yes. Yes. Okay, nice to hear that. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sintieron ya un poquito más fácil? It's the pity. Okay, that's nice to hear that. Excelente. All right, so vamos a ver. Kevin Anthony se unió. Kevin Anthony? No? Lisbeth Daniela? Yes, I'm teacher. Thank you. Marcos Javier? Marcos Javier. María del Carmen. María del Carmen. No. Miguel Ángel. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher, here I am. María del Carmen. Okay. Miguel Ángel. Yes. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Yes, miss. I'm here. Thank you. Carla Pamela. Thank you, Tania. Okay, so, well, that will be for attendance. Ya terminamos con la asistencia y pues, okay, muy bien. Está bien, okay, con la cámara. Estamos bien. Okay, bueno, pues, gracias a Dios que terminamos, ¿verdad? Siempre tenemos problemitas como de conexión, que algunos lo saca, otros no, pero pues logramos terminar la clase. Estaba con miedo porque se acerca un tormentón y dije, ay, no va a botar el internet, pero no. Y ya mañana pues terminan su módulo, terminamos la sección 5 y vamos, nos quedan poquitas diapositivas y vamos a ver si agregamos algo más con respecto a las rutinas, que fue lo que me pidieron ayer. Okay. So thank you so much for joining today's section. I hope that you sleep well and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.